Muy buenas, Peñita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Y nada, lo primero de todo, chicos, lo siento que ayer no hubo ni vídeo ni directo y avisé que iba a hacer directo por la noche, pero al final no pude por varias cosas. La primera de todo y la más importante es que, mirad. ¿Veis esto que lleva mi perrita? Es que ayer la operaron. Mirad, es que no, lo siento, Lady, es un momento solo, ¿Lo veis? Ayer operaron a mi perrita y pues eso, pues no pude hacer directo porque prefería estar con ella. Subí un par de fotos por Instagram y por Twitter, ¿vale? Para que lo vierais, que la verdad. Así que ese era uno de los principales motivos. Más cositas muy importantes que quiero contar en este vídeo que seguro que os van a interesar, chicos. Mirad, ¿sabéis lo que es esto? Sí, supongo que sabréis lo que es. Esto es el motivo por el cual una persona mejora jugando a la Play, a la Xbox, o ya está, ¿no? O a lo que juegue. A mí esto me hizo mejorar de una manera muy vasta, me hizo mejorar de una manera muy grotesca, tan grotesca que ahora mismo me quito los Control Freak y yo he estado prácticamente toda la vida jugando sin Control Freak. Pues ahora me los quito y no sé jugar. ¿Por qué? Porque esto me ha hecho mucho bien. Podría decir que me ha hecho mal porque no sé jugar ya sin ellos, pero es que no es así. Esto lo único que me ha hecho es bien. ¿Qué es lo que te hacen los Control Freak, señores? Lo que te hacen los Control Freak es que al tener un poquito más de altura en el donde apoyan los dedos, ¿no? En los joystick, al tener un poquito más de altura tienes mucho más ángulo y puedes ser mucho más preciso. Y una vez te acostumbras a jugar con esto, el nivel de precisión que consigues es increíble. Así que nada, yo recomiendo a todo el mundo que juegue muy a menudo a la Play, que se compre unos Control Freak. Ya sabéis que yo tengo un codiguito que es Rey Tomahawk. Os metéis en el link que hay en la descripción de Control Freak. Y si queréis compraros uno, ahí metéis mi código, elegéis unos. Y no sé, hay Control Freak desde 10, 12 euros, que son realmente baratos, ¿vale? Y es una cosa que te va a durar mucho tiempo porque esto no se rompe, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo por aquí un cable, mirad este cable. Tengo por aquí un cable que no sé por qué lo tengo porque mi cuarto es realmente pequeño, ¿no? Mirad, ¿lo ves? Es de 3, 4 metros por lo menos, es de tela y esto tampoco se te rompe. Yo que sé, hay muchos tipos de productos para las videoconsolas que te vienen muy bien y que te, pues eso, y que está muy bien, ¿no? Y tampoco es caro, es realmente barato. Y bueno, lo dicho. Y ahora, ¿qué Control Freaks me han llegado? Pues bueno, aparte de la pegatinita y de esto que supongo que es para las manos, pues si has comido pescado antes de jugar a la Play, pues te lavas las manos. No, esto evidentemente será para limpiar el mando. Me han llegado estos Control Freaks de Black Ops 4. Son los Grau Slau, ¿vale? Os voy a poner imágenes porque mi webcam no es de mucha calidad, pero voy a poner imágenes para que los veáis mejor por aquí. Así que nada, aún están los tengo sin abrir. Voy a abrirlos y los voy a probar en este vídeo por primera vez. No sé exactamente qué voy a hacer, me voy a poner a jugar online y voy a intentar sacarme una partidita fresca. Es lo que voy a hacer, me va a costar bastante, pero lo voy a intentar. Más cositas que quiero contaros. Evidentemente estaréis viendo algo de fondo, no sé exactamente lo que será, porque si tenéis que estar todo el rato escuchándome hablar sin ver nada, es aburrido y al final la piñita se va. Mirad, subí hace 2 días un vídeo que era un puro hierro, para el que no lo haya visto lo tenéis también en la segunda línea de la descripción, en el cual pues salían mis intentos de quad feed y demás, ¿no? Que quad feed cortadas, triple feed, historias de estas. El vídeo tiene 3.555 visitas y ya tiene 1.000 likes. Tiene más de 1.000 likes, que era lo que pedía para ese vídeo. Así que muchas gracias a todos de corazón. O sea, es una barbaridad que un tercio de la gente que haya visto ese vídeo, un poquito más de un tercio, le haya dado a like. O sea, es una barbaridad que tanta gente le haya pegado a like. Aún así de ser, entre comillas, poca gente, ¿no? Y que el vídeo haya tenido muy poquitas visitas, ha tenido mucho apoyo para las visitas que ha tenido. Así que yo estoy súper contento, muchas gracias a todos. Yo digo, el que no lo haya visto lo tenéis en la descripción por si os queréis pasaros a ver. Y una cosita más, señores, y esto ya es lo último y me callo de verdad. Yo os meto la partida que aún no la he grabado. Ahora me tendré que abrir los Control Freak y grabarla. El otro día contactó conmigo un team que compite a un nivel bastante grande, un team nivel bastante elevado, para ver si podía ser como creador de contenido de su team. Y a mí me pareció una idea perfecta porque tener un team, estar dentro de un team de competitivo, al final es como darte una limpieza a tu imagen, como profesionalizarte, entre comillas, un poquito más y como eso, darte una imagen un poquito más seria, ¿no? Pues yo les he dicho que sí y de momento no hay nada zanjado, pero seguramente en un futuro haga, entre comillas, algún vídeo así de presentación, un vídeo más serio, diciendo que voy a estar dentro de este team. Así que si alguno tiene curiosidad, señores, yo os digo, es un team que compite contra clanes, contra teams muy grandes. Se llama Team Eternal, como he dicho antes.
Y por ejemplo, aquí uno de los últimos tweets que ha puesto es que jugó contra Movistar Riders y juegan contra teams que son de verdadero nivel, ¿no? Quiero decir que es un team que está bastante bien a nivel de competitivo, tiene bastantes logros, que en un futuro ya lo diré en un vídeo, lo que estoy diciendo, cuando haga un vídeo un poquito más serio hablando de esto. Y nada, os dejo también sus redes por la descripción. Y bueno, más que nada, por si queréis ver un poquito sus redes y demás, ¿vale? Lo dejo todo en la descripción. Y ahora sí que sí, me despido, chicos. Os dejo con el vídeo, espero que os guste. Seguro que os va a gustar, porque si no, no lo subiré. Y nada, gracias a todos, ya hasta la próxima. Chao. Vamos a intentar hacer una locura en juego de armas, que es hacer, yo que sé, pues por lo menos vamos a ponernos de meta 30 bajas, ¿vale? Y vamos a intentar que esta persona, el micro que tiene de mierda, que de golpe lo silenciemos, si no lo vamos a oír en la vida y que... Shut up, bitch. Bitch. Shut up. Juego de armas. Vale, venga. Vale, finalidad de la partida, señores. Pues llegar rápidamente a la pistola... ¡No! ¡Uf, qué bien! Un enemigo externo. ¡Llegar rápidamente! ¡Ojo! ¡Vamos! No, joder, llegar rápidamente al fusil este que tiene la bayoneta, ¿vale? Que no sé si sabréis cuál es, pero hay un fusil que tiene una bayoneta. Y desde ahí, pues, empezar a reventar... Me cago en la hostia. Y desde ahí empezar a humillar a todo el mundo como si no hubiera mañana y ver a cuántas bajas podemos llegar. Nunca he intentado hacer esto en este modo de juego de Black Ops 4. En Black Ops 2 evidente sí que lo he hecho. Y al final la gente se acaba yendo porque no pueden matarte, no pueden acabar la partida y se acaban aburriendo. Pero en Black Ops 4 nunca lo he intentado. Evidentemente va a ser mucho más difícil. Y también me gustaría pillar el medio a estos otros freak, porque tienen una curvatura, creo que se dice convexa, ¿no? Que es contraria a los control freak que usaba yo antes. Que me he tirado, pues, eso, un montón de tiempo con los control freak anteriores. Y me parecen súper raros. Pero bueno, es todo es acostumbrarse. Y ya os digo, no mandan aniquilado. Estos control freak están hechos exclusivamente para baja jugar confirmado. Ah, aquí lo tenemos la bayoneta. Para jugar a Black Ops 4. No sé si he puesto antes la descripción por la página, la descripción por el vídeo, pero son exclusivamente para jugar a Black Ops 4. Vale, bien. Así que digo yo que irán mejor que cualquiera otro control freak, ¿no? Así que nada, vamos a ver, de momento vamos primero. Me mola bastante porque puedo mantener a la gente al margen. Y nada, vamos a campear por las casitas y demás, a ver qué nos encontramos. ¿Os imagináis qué bayonetazo más tras bayonetazo llegamos a sacarnos? Yo qué sé, una nuclear, ¿no? Pero un rachón de esos fuertes, competentes. Sería fresco, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué sales ahí, Yesone, si tienes que esperar en la casa, tío? Que vas a cuchillo. Son las locuras de Yesone, tranquilos. Eso pasa muy a menudo. Baja confirmada. Vale, por ahí. Perfecto. Vale, perfecto. Ya me vengo aquí. Y a ver si pillo al que va primero y lo mantengo al margen. Vale, aquí ahora uno mata y... ¡Hostia! Ese era el que iba primero, el cabrón. Me mete un golpe. Ya me ha matado dos veces de golpe, tío. Menudo mono de mierda. Voy a por ti, cabrón. Va. Vamos. Era ese, ¿eh? Ah, no te ha molado ahora que te humille, ¿no? Ah, no, no, ese no era. Sí, es el que me ha matado antes, pero ahora no es el que va primero. Bueno, no importa. Lo dicho, esos control freak me lo noto muchísimo más precisos, pero claro, tanta precisión me tengo que acostumbrar un poquito, ¿eh? Me tengo que acostumbrar, así que si me veis fallar balitas o hacer cosas que no debería hacer, ya sabéis por qué es. Me tengo que acomodar a estos apoyapulgares. Vale, pues voy a por ti, porque si estás dentro de una casa, eres mío. No te vayas ahí, mono. ¿Para qué? Entra a mi casa. Pero tío, ¿qué haces ahí, nano? ¿Qué haces ahí, tío?
Pero tío, qué asco de persona, macho. Ahí al fondo del mapa y se creerá bueno, Pero todo es que se creerá bueno por jugar así el mono. Vale. Por aquí viene otro. Vale, y por aquí viene otro. No, no viene. Sí, sí que viene por aquí. Vale. Me curo ahí. Espérate, que por aquí viene otro. Derecha, izquierda, derecha. Vale, ahora izquierda. Ojo, tenemos izquierda. Tenemos por aquí, tenemos por aquí. Vale, ojo, ojo, ojo. Que estamos sacando una rachita fresca de... Ojo, una rachita fresca de humillaciones, Ojo, qué rachita de humillaciones me he hecho ahí, ¿no? Mi niño. Vaya tela, pues he puesto a la gente al margen, A la gente los he dejado un poquito al margen de la situación. Como que ya llevo más bajas que nadie en la partida. Imagínate, vale, me mola mucho la zona de antes, Esta zona es más abierta y no me gusta amenaza tanto. Amenaza neutralizada. Sorry. No me gusta tanto, 22 bajitas llevamos ya. Alerta, alerta a la pedazo de rachita que me he hecho ahí en la zona tanque, Vamos a ir a esa zona porque respawnean bastante rápido y tengo tres puertas por las que me pueden entrar. Y lo único... Mátalo, mata al de arriba, mata al de arriba. Le voy. Hasta nunca. Vale. Lo único sería ir controlando por donde me van a entrar e ir acertando en la dirección en la que voy a tomar para pillarlos de sorpresa. Ahora mismo tengo uno que me puede venir por aquí. Acierto en este, ahora acierto en este. ¡Ay! He acertado la precisión. No, ahí he fallado la precisión, claramente, Lo habéis visto todos, que la precisión se me ha ido y encima me ha matado con un golpe, cosa que voy a tener que matar a ese arma. Enemigo eliminado. ¡Ay, qué lástima! Bueno, 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 venga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el número. Vamos a ver el número de bajas que podemos llegar a hacer. No creo ni que llegue a 30, pero bueno, hemos estado... Me ha gustado mucho la rachita que he hecho ahí de humillaciones, así que quejarme no me puedo quejar. Sorry. Ay, qué pena que no llevaras un franco ahí, que te diera ahí un pedazo de pepinazo y te bajase. 25 bajas con el mota, gente, tú. No han sido 25 en esta partida porque antes me he echado una partida que no me ha ido muy bien. La verdad, que no he conseguido matar. Habré conseguido matar a dos con el bayonetazo, un poco más. Pero joder, va a ser una de las primeras partidas que me hago con esta movida. Yo creo que ha estado bastante fresca, Por ahí. Aquí hay uno. Aquí arriba hay uno. Ah, qué lástima. Bueno, a ver, 28-8. Me ha molado. Me ha molado el rollito, chicos. Ahora depende de vosotros que haga esto en otra partida. Y ahí tenéis mi killcam. Ojo, vamos a ver. Ahí tenéis. Ahora en vuestras manos está que os haya molado esta partida. Y si queréis verlo en otro vídeo intentando hacer 30 bajas porque me quedaba 2, intentando hacer, yo que sé, 40, 50 o algo de eso, que yo lo veo muy posible. Solamente tenéis que pegarle al like y decírmelo por los comentarios y poco más. Espero que os haya molado el vídeo. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao.